La aplicación CBP One sigue generando quejas por la lentitud, sigue generando quejas porque no permite avanzar en algunos casos a que usted escanee su rostro, a que usted obtenga su cita. Hoy les tengo dos videos. Uno me lo graba un cubano desde Cuba para que usted vea, porque me asegura que la aplicación que usted debe descargar, la CBP One, debe ser la versión 2.29 y esto funcionaría bien para los teléfonos Android, no así con los teléfonos iPhone. Entonces les voy a mostrar el video que él me hizo. Segundo, les voy a enviar, les voy a poner un segundo video que me envió un cubano, quien después de varios intentos logró obtener su cita para entrar por CBP One por un punto fronterizo. CBP One es la aplicación móvil que le va a permitir a usted obtener una cita para entrar al territorio de los Estados Unidos. No necesita patrocinio, necesita que usted esté en México, cercano a la frontera, que usted cumpla algunos de los criterios de vulnerabilidad que tiene esta aplicación y que usted sepa que usted va a entrar a continuar aquí con su caso de asilo político. No requiere patrocinio. Si usted tiene el patrocinio y entra por el CBP One, no significa que porque usted tenga el patrocinio puesto no puede entrar por CBP One. O porque usted tenga una cita con CBP One, no le puedan poner el parol de patrocinio. Son dos cosas totalmente distintas. Este parol es para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. El CBP One y la app para obtener su cita en la frontera es para cualquier migrante que quiera seguir con su paso de asilo en los Estados Unidos. Quiero aclarar, número uno, cuando a usted le sale esto, usted no tiene la cita programada. Usted ya envió su información, pero no tiene la cita programada. Un cubano que logró programar su cita me envía esto y yo se los pongo aquí en pantalla para que usted vea. Él puso enviado no programado una vez, enviado no programado una segunda vez. Luego logró programar su cita para el 19 de febrero. ¿Cómo lo hizo? Ya les voy a mostrar el video. Pero miren ustedes cuando les sale Need to request a date and time. Es que usted envió sus datos, pero no tiene aún ni la fecha ni la hora para su cita. Vamos al punto que ya les anunciaba. Uno de los cubanos que me sigue desde la isla, al ver el tema que yo les explicaba de la aplicación de CBP One, la versión que está funcionando, me aseguran, para el escaneo del rostro, él me dijo que esto es para teléfonos Android. Es la 2.29. ¿Cómo usted encuentra? De esta manera, así lo hizo él en Cuba. Ahí está. Él la busca, dice que esto funciona para el sistema Android, no es igual para el sistema de Apple. Él me grabó este video. Aquí ven, dice que está a las 2.30, pero además en la tienda virtual le aparecen versiones anteriores. Usted va a ir ahí y él dice que la que a él le ha funcionado para escanear el rostro es la 2.29, pero funciona en Android, aquellos teléfonos que no son Apple, aquellos teléfonos que se mueven con la tecnología Android, el sistema operativo Android, le funciona buscar aquí. Y usted va a descargar la versión 2.29. En los teléfonos Apple funciona de manera totalmente distinta porque se actualiza automáticamente y no te permite ver esto. Aquí está cómo él lo hizo y descargó esta aplicación. Ahí se le estaba acabando la batería a mi amigo, pero le agradezco mucho. Va a buscar la 2.29, me asegura que es la que permite escanear el rostro. Ahora, un cubano que estaba en México me ha enviado el video que él personalmente siguió. Aclaro, esto no es un video oficial, esto no es un video del gobierno de los Estados Unidos ni del gobierno mexicano, no es algo oficial. Puede ser que a usted le dé resultado, puede ser que no. A este cubano, él me dijo, yo seguí paso a paso, fíjate. Había hecho dos intentos y no me resultaron, pero seguí paso a paso lo que dice este video y pude sacar mi cita. Por favor, compártelo con tus seguidores. Va y tienen suerte. Bueno, si usted a lo mejor está en esa situación, ¿quién quita que tenga suerte? Eso sí, cada uno de los que ha logrado la cita me ha dicho una palabra. Insistir, insistir, insistir. Vamos a ver este video.
Yo lo hice de esta manera y me funcionó. Mi familia era, somos cuatro, pero no los agregué en una sola cuenta, los agregué en dos cuentas, dos y dos, porque si uno agrega muchas personas, son pocas las probabilidades de que logren una cita. Pongan atención y háganlo de esta manera. Y otra cosa, tienen que hacer un correo nuevo, una cuenta nueva, antes de hacer todos estos pasos. Y preferiblemente hacerlo cuando vayan a añadir los miembros. Háganlo en la madrugada y mantengan su pantalla que no se apague del celular hasta llegar el momento de que empiecen a repartir las citas. Háganlo de esta manera y van a ver que lo van a lograr. Bueno, entramos a la aplicación como siempre lo hacemos. Introducimos el correo, la contraseña y ya saben, le damos aquí en viajero, la primera opción. Después, como siempre, nos vamos, elegimos a tierra, A vamos a marcar continuar. tierra, Primera opción luego y va y me bloquea español, por esta música de seguir, fondo, le dan a seguir. español Y aquí y ahí está, sigue. aquí es donde está el detalle. No hay ni nada guardado, correo nuevo. Empezamos a añadir los viajeros. Empiezan a Vamos a añadir los añadir viajeros a viajero figura y entonces es y veamos importante que que la usted foto llene más todo, importante y es lo que más tarda. tomar la foto. Vamos Escuchen a lo que seguir él con la dice. foto. No pierdan la fe. Denle, denle, denle. Que en un momento sale la selfie. De ahí tomamos la selfie con buena. Están escuchando, delen, 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 insistir, 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 hasta que le llegue ese momento. Así lo hizo esta persona y otro cubano me dijo que le resultó siguiendo este proceso. La Ahora, luz. es algo que repito, no es oficial. Así lo hicieron estas personas. Introducimos los datos. Esta parte es importante. Aquí estamos Escucha. en el puerto. Le damos al puerto, elegimos nuestro puerto de entrada más cercano y ahí nos quedamos un momento hasta que se haga la hora que empieza la cita. Cuando ya el reloj exactamente va a marcar la hora, uno cambia el puerto a otro puerto y regresa al suyo. Espera 3 segundos, no sale el horario, vuelve a darle, se va a otro puerto y regresa al suyo. Y espera el calendario. Ahí el calendario aparece a los 3 segundos. Eligen la fecha, rápido, todo tienen que hacerlo rápido y le dan seguir. Carga la aplicación. Yo en ese momento yo le doy para arriba, del centro para arriba a la pantalla. Me carga la hora, le doy a la hora, pero como corriendo. Le doy seguir y ahí está. Y le doy enviar rápido. Todo eso lo tienen que hacer rápido. Le Están dan escuchando, enviar una locura. y ahí van a ver. Carga la aplicación. Le Es piden al una señor locura. que le ayude y este es el paso más importante. Ahí solo esperan y vean programada Ahí la cita. estaba. Esto es lo que les va a salir con la ayuda de Dios y con un poquito de fe. Bueno, una verdadera locura, pero evidentemente hay que seguir insistiendo. Dice Arianna que así lo hice yo y me funcionó. Mire, si usted tiene cualquier duda, si usted tiene cualquier inquietud de cómo es este proceso, usted le va y le va a preguntar a Arianna. Mírelo ahí, ella dice que le funcionó también, le funcionó a este cubano que lo hizo, así que tenemos a dos personas que que le ha funcionado. Kate, si me dice que no hay para tres, tengo que poner al niño con mi esposo y yo en otra aplicación. Yo, evidentemente, dice esta persona en este video que lo hizo para cuatro, dos y dos. Así que yo te sugeriría 2 y 1. Saludos a Carmen. Si me entregué en la frontera el día 9 y me devolvieron el 10, ¿me afectará eso para entrar por el patrocinio? ¿Podría afectarte, Terry Line? Sí. Buenas tardes, hermano. Se ha confirmado ya de aprobaciones en el mes de febrero. O sea, si han entrado ya personas en el mes de febrero, si han entrado personas en el mes de febrero, he recibido mensajes de cubanos que han entrado en el mes de febrero. Joel, dice Javier que a mí también me funcionó. Fantástico.